Hola amigos, hola, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo plantar arbolitos, ya que cuando uno corta uno, ¿verdad?, hay que sembrar otro y así. Pero en este caso no se han sembrado. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y bienvenidas a un video más. Estamos aquí en el canal Yuli y sus aventuras. Gracias a todos los que ya están suscritos a nuestro canal Yuli y sus aventuras y a todos aquellos que dejan buenos y malos comentarios. Siempre agradecidos primeramente con Dios, ¿verdad? Y porque buenos o malos, siempre los comentarios cuentan por vistas. Entonces, gracias a ellos los que dejan buenos y malos comentarios. Y gracias a todas las personas también que están con nosotros en las buenas y en las malas. Siempre malos comentarios o personas de mal pensamiento, mal corazón, siempre hay donde quiera, ¿verdad? Entonces, sí, pero hay más personas buenas que malas. Y la verdad que les agradecemos mucho, ¿verdad? A los fieles y fielas, o sea, sean suscriptoras o sean hombres o mujeres que nos apoyan en el canal. Y para nosotros es muy importante, ¿verdad? De que ellos siempre vean los videos y que y les guste el contenido que siempre les llevamos. Bueno, entonces en frente de cámara le saluda Guadalupe y Yuli, que está un poco triste, miro yo, cansada, no sé. Lo que pasa es que está pensando, dice que se tiene que agachar para sembrar los ahí arbolitos. Están los arbolitos, son limonarias, se llaman, ¿verdad? Es limoncillo, les dicen, ¿verdad? O limoncillo. Porque más que todos los queremos meter acá. Es que esos no crecen muy grandes, que crecen pequeños, pero... Pero dan, echan espinas cuando están sí, grandes. Sí, echan espinas y la verdad que sirve para, usted como sabe, que no hay poste, entonces se siembra la espina y esos mismos van tupiendo para que no se pasen. Ahí hay ya dos agujeros. Ah, de veras, aquí hay, ya hay algunos. Sembrado. Aquí anteriormente ya habíamos sembrado uno. Ahí hay uno. Y ahorita pues nos regalaron otros y entonces los vamos a sembrar. Y aquí hay de todo, ¿verdad? Hay naranja, hay limones, hay mango, hay de todo. Es el huerto del Edén. Y también aquí hay alcapa, ahí al fondo hay yuca, hay de todo aquí, de toda clase de arbolitos por la forestación. También hay otras plantitas aquí como orégano, ahí está el orégano, también hay aquí palitos de almendro y alcapa también aquí para todos aquellos que conocen la alcapa. Aquí están las matas de alcapa, que aquí hay bastantes también. Ahí están las matas de alcapa y aquí otras sembradillas que también, esta creo que es piña, no sé, ahí está. Entonces nosotros vamos a continuar. Ahí Yuli ya va a plantar el primero y después le va a echar agua después. Ahí está el vivero, ya están un poquito marchitas. Sí, porque lo que pasa es que esto no lo regalaron. Desde entonces ayer, ¿verdad? Ya no tuvimos tiempo. Ajá, ayer como no nos dio tiempo, entonces no lo pudimos sembrar. Sí, lo que pasa es que ya tarde venimos. Ya tarde regresamos y nosotros como nos los regalaron, entonces nosotros los vamos a sembrar aquí en el cerco, ¿va? Para que ellos crezcan y los regamos todos los días, porque ahorita estamos sí, en pleno verano. Dicen de que da fruto a los 2 años, puro limoncillo. Aparte de que da fruto, sirve bastante, ¿verdad? ¿Pero eso porque se come o no? Creo que sí. Es como que fuera un limón, porque ajá, no creo yo que sea fruta que se coma, ¿no? Que, ¿como limón? Como limón, digo yo. Yeah. Bueno, entonces ahí está. Así nos dicen, va, porque no hemos tenido la oportunidad de ver qué fruta da. Hasta entre 2 años, ahí esperan el video. Primero Dios, y Dios nos tiene con vida y alentados. Yo creo que está muy afuera, ¿verdad? Quiere ser un poquito más para ver. Yo por eso hice el agujero cabal en el cerco. En el cerco, porque ahí en el cerco no lo molesto, o sea, de ahí nadie lo va a mover. Entonces ahí vamos a ver cómo, y ahí Guadalupe está ya abriendo otro agujero para sembrar otro arbolito, para cuidar también un poco lo que es la forestación. Aquí nosotros no botamos ningún árbol hasta el momento, no se ha botado nada, entonces está, como les dijera, poniendo más arbolitos, ¿verdad? Más para que la naturaleza.
sombra. Ajá, para que la naturaleza y todo. No, y también sirven para sombra. Porque cuando hay bastantes árboles, hasta más fresco se siente y más aire corre. Y el aire por toda la sombra que dan los arbolitos va, se siente más fresco. Ay, también. Sí, los, como decían ellas, ¿verdad? Los arbolitos ya tienen 2 días de que los trajeron. Algunos ya están un poquito marchitos, pero... Pero vamos a ver cuántos se nos pegan. Ahí van a echarles... ¿Este es del mismo? ¿Sí? A echarles miren, agua. Vean, este ya está grande ya. Ese es del mismo también, ese ya tiene espina, va. Es del mismo. Ahí está. La otra vez también nos regalaron unos arbolitos de estos y los sembramos y vean cómo está aún. Muy cómo ya están. Y no tiene mucho tiempo que los sembramos. Pero como todos los días venimos y le botamos agüita, le regamos agua porque estamos en pleno verano. Entonces, por eso usted que está con sus hojas verdes. Igual con eso, ¿verdad? Día a día hay que echarle. Esto, ahí está bueno ya. ¿Sí? Igual con esto siempre le venimos a... Ahorita los vamos a sembrar, les vamos a echar su agua. Pero luego hay que volverles a echar más agua porque como mucha sequedad, entonces cuando calienta el sol ellos se marchitan. Vamos a ver cuántos se nos pegan de estos. Todos se van a pegar. Ah, sí, primero Dios. ¿Qué tan buena mano tenga? Vamos a ver qué buena mano tiene Yuli ahí para... Ojalá para... tenga buena mano porque si no, imagina. Para plantar los arbolitos, ¿no? Unos saluditos ahí para todos en general, ¿verdad? Porque si los decimos por nombre, a veces se nos puede quedar alguien y va a decir, a mí no me saludaron o no me quieren en el canal. Sí, ahí vi un comentario donde Vanesita Montero pregunta por Willy, ¿verdad? Pero lastimosamente... Por Julián. Pero lastimosamente él no puede estar presente porque se encuentra trabajando, ¿verdad? Entonces no ha tenido la oportunidad, pero en un próximo video... Y ese es el motivo por el cual se están sembrando hasta hoy los arbolitos, ¿verdad? Porque no da tiempo. Ajá, ya hemos venido tarde de trabajar, Guadalupe trabaja, Yuli trabaja, yo trabajo. Entonces ahí, bueno, ya le subimos unos videos ahí cuando estábamos trabajando en el tabaco, para que vean que no les estamos mintiendo. Que estamos bendecidos, ¿verdad? Porque conseguimos trabajo y eso es muy importante. Y no, ahorita el trabajo que tenemos ahorita no podemos grabar, ¿verdad? Porque es un lugar privado, ¿verdad? Es un lugar privado y las personas son delicadas. Ajá, entonces no les podemos grabar para que ustedes vean para que de qué. Vean el trabajo que se hace de todo. Sí, porque incluso hay muchos que comentan, ¿verdad? Todos los canales son remeseros y todo eso. Pero la realidad es de que nosotros estamos ahí siempre echándole ganas en cualquier trabajo que nos ofrecen, ¿verdad? Ahorita estamos viajando como 1 hora para ir a trabajar, pero es una bendición siempre. Es una bendición, eso es muy importante, es una bendición tener un trabajo, ¿verdad? Y que aunque sea difícil, aunque sea humilde, aunque sea difícil, porque a veces uno viaja de madrugada, pero no importa, igual no importa, porque es una bendición de Dios tener un trabajo. Igual yo vengo adolorido hoy porque me tocó duro. Pero aquí estamos ya plantando los arbolitos para cuidar también lo que es la deforestación, el medio ambiente, porque hay lugares donde botan muchos árboles y no plantan árboles. Yo creo que las personas más humildes, más de bajos recursos son las que cuidan más la forestación, ¿verdad? Que los que tienen... Ay, sí, porque al menos a mí me gustan las plantas. Dale una planta a tu mamá, Yuli, a ver si le gusta. No, pero no las plantas de ella. Dice que le gustan las plantas, dale una. Dicen que de una espina, ¿cómo dice? Sale una hermosa rosa, no sé cómo dice el mito. Es un dicho. Es un dicho Bueno, ahí se van a escuchar música en fondo, ahí, ¿verdad? Es la iglesia, nosotros estamos cerca de la iglesia y está ahí están cantando y tocando, entonces ahí, mil disculpas. ¿Se escucha hasta acá? Ajá, se escucha hasta acá, no estamos nosotros y ese es lo que se está, lo que van a escuchar al fondo ahí van a escuchar la música, nosotros no tenemos música. Es la iglesia donde se están gozando, así dice el canto que están cantando, nos vamos a gozar.
Bueno, entonces ahí creo que tal vez en un próximo video, ¿verdad? Si Willy está desocupado, vamos a... Vamos a invitarlo. Ajá, vamos a invitarlo a que... A grabar un video para que no lo extrañen en los videos. Sí, gracias a Vanessa allá en Ecuador, creo, si no estoy mal. Y ojalá y pudiera compartir nuestros videos, ¿verdad? Para que... Gracias a ella y a los demás, ¿verdad? Porque hay muchas personas que sí nos apoyan de corazón y eso es muy importante para nosotros. Y compartan ahí nuestros videos. Recuerden de que... Es muy importante, ¿verdad? Sin ustedes, nosotros en el canal no somos nada. Entonces, sus comentarios, sus likes. Y recuerden de si tienen amigos, compartirlo con ellos, suscribirse al canal Yuli y sus aventuras. Y ahí nosotros vamos a estarle respondiendo, como siempre, a los mensajes que ustedes nos dejen. Si tienen alguna petición o algo que ustedes quisieran que grabáramos, háganoslo saber en la caja de comentarios. Ajá, ahí en la cajita de los comentarios, nosotros. Vamos a ver qué es lo que a ustedes les inquieta, ¿verdad? Que nosotros hagamos aquí o grabemos, ¿verdad? Aquí en el canal Yuli y sus aventuras. Y como dijo ahí Guadalupe, estamos listos, prestos y dispuestos. Si es la situación de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Nosotros está en nuestras manos, nosotros sí, lo hacemos. Si nosotros podamos hacerlo, lo vamos a hacer. Entonces ahí vamos a poder nosotros tenerlos a ustedes contentos, ¿verdad? Porque también son parte de este canal Yuli y sus aventuras. Y así nosotros vamos a despedir este video aquí. Vamos a continuar sembrando las plantitas, ¿verdad? Porque como ustedes se dan cuenta, los videos tienen un límite de tiempo. Entonces ahí saluditos para todos, bendiciones donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de semana y que todo... Ahí de mes, ¿verdad? Ajá. Y que todo les salga súper bien, que en todo lo que hagan sea bendecido todo ahí en donde quiera que hagan sus labores o cualquiera que sea lo que ustedes desempeñen. Despedimos el video y nos veremos hasta la próxima. Paz y bendiciones donde quiera que se encuentren.